Buenas noches, señora, ¿cómo está? Yo estoy muy contento que usted me haya permitido esta entrevista, porque lo primero que quería preguntarle en esta entrevista, bueno, primero que todo me presento, yo me llamo Giovanni, y yo tengo un canal que se llama Puerta Misterio. Es en la internet, me ven en varios lugares del mundo, y me mandaron unos correos que querían esta entrevista con usted. Lo que más me impresionó es cuando yo hablé por teléfono con usted y usted me dice que le gusta que le digan bruja, ¿es verdad? Sí, es verdad, me gusta que me digan bruja. Sí. Y otra cosa que me cuestiona es que usted me dijo también por teléfono que usted manejaba 4 tipos de magia, porque yo tengo entendido que solamente existen 2 tipos de magia, es la magia negra y la magia blanca. Usted me dice que existe la magia rosada, la magia verde, la magia negra y la blanca. ¿Usted me podría explicar en qué consiste la magia negra? Sí, la magia negra es para matar. La magia blanca es para devolver a sus seres queridos. O sea, si yo estoy enamorado, sí, perdón. Si está enamorado, se le devuelve a sus seres queridos. Bueno, ¿y la verde? Y la verde es para cultivo. Ah, o sea que y tengo... Y la rosa es para el amor. Para el amor. ¿Quién acude a visitarlo a usted? Mucha gente, especialmente los hombres. Y le voy a hacer una pregunta indiscreta, señora. ¿Usted a través de la magia ha matado a alguien? No. ¿No? No. Simplemente pues se ha enfermado o... Sí, se enferman, se vuelven secos. Otra pregunta, ¿estos hechizos se pueden retroceder? ¿Pueden volverse en...? Sí. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo hace para que un hechizo se devuelva? Haciéndole mal a la otra persona. Ah, ya. Otra pregunta, señora, y me disculpa pues tanta pregunta porque sé que usted es muy ocupada. ¿Cómo me doy cuenta yo que estoy embrujado? ¿Cuáles son los síntomas o qué pasa cuando una persona está embrujada? Que le da mucho dolor de cabeza. Otra cosa, ¿es verdad que usted utiliza huesos de cementerio, cosas de esas, tabacos, cosas para hacer esa brujería? Sí. ¿Y eso quién lo debe traer? ¿Lo debe traer uno? ¿O no, quién? Yo la mantengo acá. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y acá usted, y eso no le da miedo a usted practicar eso? No, no. ¿Cuánto lleva usted practicando esto? Yo llevo más de 9 años practicando esto. Otra cosa, ¿qué precios maneja usted? O sea, ¿cuánto dinero cobra usted por hacer todos estos trabajos? Que veo que hay mucha la gente que viene a visitarla a usted. Sí, 10, 20 mil. Depende de lo que sea, ¿no? Depende de lo que sea. Sí, sí. Entonces, ¿qué debe tener uno en la casa como protección? De pronto si uno cree que lo están embrujando. O bueno, otra pregunta, ¿la brujería de verdad existe o no existe? Sí, a veces. ¿Sí? ¿Y qué debo tener yo para protegerme de la brujería? Un anillo rezado. O una cadena. ¿Y qué más? O una manilla. ¿Y cómo así que rezado? Sí, yo se la rezo. ¿Y para qué tanta pregunta? Puta, ¿para qué tanta pregunta? Le voy a echar una maldición, le voy a echar un maleficio para que gane, hueputa. ¡Ay, señor! ¡Ay! Me hace favor y se me fue, pero ya, se me salió de la casa, ¿sí o no? Sí, señora. Por favor, me hace el favor y me fue, para que el cual putas quiere saber. Bueno, voy a salir acá como pueda. Siempre hay mucho, acá ya ven ustedes las luces de la noche. Y voy a salir, ay, Dios mío, voy a salir acá a un camino. Acá ya está como más iluminado. Voy a salir acá de la casa de esta señora. De verdad fue algo espantoso. Pues lo que ella me cuenta, si eso es verdad, pues no sabría qué pensar de esto. Puesto que la experiencia con la bruja fue algo, pues algo significativa. Vemos que la gente está aquí en este momento tomándose unos tragos. Vamos rumbo a la casa. Ya ustedes podrán sacar sus propias conclusiones sobre, muchachos, esta señora que dice llamarse una bruja. Debo decirles que ya estoy llegando al lugar donde yo vivo. Bueno, la experiencia
que yo tuve con la señora, esta bruja, fue una experiencia que pues no sabría decir cómo describirla, ¿no? Pues porque fue una experiencia muy, muy llamativa, ¿no? Pero ustedes podrán sacar sus propias conclusiones sobre este tema y poder llegar a un acuerdo de si creer o no creer. Pues no creo que la experiencia fue algo buena para nuestro canal, pues es una experiencia diferente, porque siempre he hecho pues videos basados en fotografías o con niños, pero yo de ahora en adelante voy a empezar a hacer videos basados sobre hechos reales o conceptos sí, misteriosos y psicológicos. Pues digo psicológicos porque lo creo que lo que pasa con esta señora bruja es de acuerdo a lo que piense cada persona. O sea, cada persona podrá sacar sus propias conclusiones de decir, bueno, yo creo o no creo en esa bendita bruja. Ya ustedes podrán sacar sus conclusiones. La cosa es que estoy supremamente cansado. Fueron casi 2 horas de camino, pero era un lugar muy bonito. Ya estoy llegando a la casa. Pues acá me acompaña mi hijo, que es el que camina siempre conmigo. Y bueno, bueno, ¿qué pasa esta moto? Tengan en cuenta que pues acá en Colombia todo el mundo tiene motos, pero los únicos que no tenemos una moto somos nosotros, porque a mí me da mucho miedo las motos, pero de resto acá todo el mundo tiene moto y hay que estar muy pendiente de las motos, y mucho más en estos lugares así de campo. Bueno, nos vemos en un nuevo video de su canal Puerta Misterio. Y bueno, hasta pronto. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse, pues ya lentamente somos más. Pero bueno, yo tengo en cuenta que este canal no es un canal como para que, pues no es un canal como de chistes o cosas así divertidas que la gente se suscriba en masa, ¿no? Simplemente los que somos estamos bien, y ahí cada persona que vaya llegando será bienvenida, y los que vean también los videos también serán bienvenidos. Bueno, hasta pronto.